Vale, Óscar. Bueno, Nico, Óscar Martínez, de Radio Marca. Antes de nada, bienvenido a Coruña. ¿Cómo te has visto en este primer entrenamiento? Bueno, hemos trabajado como hay que trabajar. Yo creo que hemos hecho un buen entrenamiento y nos vamos cansados para casa como tiene que ser. Lo que sí, llegas a un club con un objetivo muy distinto al del Athletic. Sí, y además un objetivo muy claro, más ahora en esta situación, y totalmente dispuesto a afrontarlo y ayudar al club, al equipo, a la plantilla y a todo el mundo. ¿Cómo fueron los contactos? ¿Cómo se pone el Depor contigo? ¿Cómo te manifiestas interés? ¿Y por qué motivo vienes a Coruña? Bueno, llevaba 2 años y medio en el Athletic y veía que mi participación estaba bajando, se estaba apostando por otra gente. Y bueno, pues empezamos a mirar opciones en el mercado. En ese momento hay contactos con varios equipos y el Depor es el que me muestra más interés, más urgencia, más. Y bueno, yo es lo que he valorado, ¿no? Estaba deseando afrontar un reto diferente donde pudiera ser más importante o por lo menos competir para ello y la opción del Deportivo tanto en lo que me han ofrecido como lo que he visto y además por ser un club que yo he seguido, pues me pareció la mejor. Llegas el primer día, ya hay una situación en el campo, la expulsión de un compañero tuyo del terreno de juego. Eso no es seguramente lo más idóneo, ¿no? Una situación tan crítica. Bueno, oye, estas cosas en el fútbol ya sabes que cuando el equipo va mal, pues bueno, el humor de todos cambia, suele ser peor y bueno, son cosas que se van a gestionar, que además el seno de la plantilla es totalmente consciente de los objetivos que hay tanto a corto plazo como a largo plazo y eso es lo importante, que la gente que tenga que jugar piense en el Levante y no piense en otras cosas. El eco Javi Torre en Radio Galega. ¿Hablaste ya con el entrenador? ¿Tuviste ya palabras un poco para lo que te va a pedir? O... Bueno, el entrenador sí, me lo han presentado y tengo toda la fe del mundo en que es el entrenador que va a conseguir los objetivos junto con nosotros. Es lo que tenemos que pensar, que él confíe en la plantilla confíe en él y es la fórmula para que salga a relucir la calidad del equipo y que los resultados vayan acompañando. ¿Y has hablado con algún exjugador del Depor, es compañero tuyo, que ha estado aquí o es entrenador, como el caso de Gaizka? Sí, estuve hablando un ratito con él y bueno, todo lo que me ha dicho es bueno. Y bueno, es una persona de la que especialmente me fío por cómo es, por la relación que tenemos y porque cuando una persona, pues bueno, le echan de aquí y te habla tan bien, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta y evidentemente lo tuve en cuenta. Siempre has jugado de lateral, pero también puedes jugar de central. Evidentemente tu posición natural es la de lateral derecho, ¿no? Me siento muy cómodo en las dos posiciones y el míster, cada míster ya sabes que le gustan ciertas características para cada posición. Además hay diferentes dibujos tácticos que se pueden utilizar y va a ser el míster el que me vea, el que me vea las características que tengo y dónde puedo ser útil dentro de esta plantilla o dónde puedo ayudar. Sí, bueno, se da la casualidad de que cuando estoy en el Eibar en segunda es el equipo que está compitiendo con nosotros para subir a primera y subimos los dos equipos de la mano. El año siguiente me parece que empatamos a puntos y es cuando pasa lo del Elche, el Depor se salva y nosotros no. Y luego, pues bueno, yo he tenido, evidentemente por lo que hemos vivido, una relación muy especial con el equipo de Gaizka, Garitano y Pachi Ferreira y es la época donde estaba más pendiente de este equipo. Además me gusta el fútbol y evidentemente conozco la historia más reciente del Depor. Sigue. Sin micro. Sigue.
Mario Durán, Radio Voz. Yo te quería preguntar un poco también por tus características. En la plantilla parece que hay más laterales derechos de perfil ofensivo. ¿Lo tuyo es más de defender que de atacar o tú cómo te Bueno, no me gusta ese tipo de etiquetas. Es verdad que, bueno, luego cada uno tiene su opinión, me verán jugar, ojalá. Y bueno, pues a algunos seguro que les parezco malo, bueno, defensivo, ofensivo, pero bueno, evidentemente creo que hacemos mal en otorgarle a cada jugador solo unas labores. Y me gustaría que los 11 que saliéramos al campo, cada uno evidentemente con sus características, pero ayudáramos en ambas facetas. ¿Cómo has visto al equipo desde fuera, estando en Bilbao, lo que tenéis de temporada, el Depor? Bueno, es una plantilla que tiene muy buenos jugadores y sí que es verdad que es probable, no lo sé a ciencia cierta, pero es probable que a principio de temporada hubiera otras ilusiones o otros objetivos. Ahora ya estamos en esta posición, no debemos pensar que somos la leche porque no lo hemos demostrado y por lo tanto con esa humildad pues tenemos que pelear por ese objetivo humilde pero al mismo tiempo tan importante que es la salvación y nada, con trabajo sacarlo. Con entrenamientos poco, pero esa percepción que tenías desde fuera se parece a la que te has encontrado al llegar. Sí, sí, además, bueno, conozco a los jugadores, he jugado contra ellos, les he visto y sé más o menos pues las características que pueda tener cada uno. Ahora entrenando pues ves un poco más el perfil, no sé, de como persona que es cada uno y bueno, pues iremos conociéndonos y me iré haciendo al grupo seguro que pronto. Luis de la Cruz, Diario AS. ¿Qué piensa uno nada más firmar, ver cómo a tu equipo le mete un 7-1 en el Bernabéu? Bueno, piensas te pones un poco en la piel de los que han jugado y que son al final los que más han sufrido. Evidentemente la afición se sentirá dolida, pero la gente que jugó, pues te diría que incluso más, porque bueno, al final te toca el ego, la moral y toda la confianza que tienes. El grupo me imagino que estará bajo de confianza, pero al mismo tiempo conscientes de que el sábado tenemos una historia completamente diferente y que bueno, no puedes tirar partidos, pero sí que es verdad que a partir de ahora pues bueno, pensar en eso y dejar lo otro atrás. Tú llegas, digamos, con la cabeza limpia, en el sentido de lo que estás contando. ¿Cómo has visto a tus compañeros hoy en el entreno, en la charla del míster, en el tema moral, digo? Bueno, es lo que has dicho. Al final, para mí es un reto muy ilusionante. Para mí, tal como estaba allí y mi situación, pese a que evidentemente pues estaba en un club donde estaba muy a gusto, pues vengo aquí y mis ilusiones están renovadas y tengo, vamos, casi la, pues eso, toda la ilusión del mundo. Evidentemente el que lleva más palos aquí pues bueno, tendrá su confianza tocada. Pero bueno, esto es cambiante y hay que pensar que poco a poco, pero probablemente con poquitos resultados a favor, pues puede cambiar todo y el ambiente y se verán más sonrisas. Llevas un tiempo sin jugar, pero estás entrenando normalmente con Atleti. Como suele, o decía aquí un entrenador, ¿vienes para ponerte, estás para ponerte la camiseta y jugar? Sí, hombre, sí. Ayer me hicieron ya el chequeo y si los médicos dicen que sí, pues a partir de ahí ya decide el entrenador y para eso estamos, ¿no? Para que me vea y lo valore él y si me pone será porque he estado bien entrenando y si no me pone pues será porque otros han estado mejor. ¿Qué tal, Eneco? Dani Méndez, Bein Sports. ¿Qué te transmite el Depor como equipo antes desde fuera y ahora después de este entrenamiento desde dentro? Bueno, pues que es un equipo con calidad individual, que probablemente se ha metido en esa dinámica donde poco a poco vas perdiendo confianza en ti, en el de al lado, y bueno, pues donde se busca un poco ese punto de inflexión donde empiece a relucir un poco la calidad de la plantilla y buscar un camino donde al que agarrarte.
Decías que el Depor era el equipo que más había pujado por ti. Aquí existe en el deportivismo cierta incertidumbre por saber quién ficha. ¿Quién fue el que habló contigo? ¿Quién se puso en contacto contigo? ¿Con vosotros? Bueno, es una historia que al final lo lleva mi representante y evidentemente pues se habla con más de una persona del club, porque hay diferentes canales de comunicación. Uno es con mi representante, otro es con el Athletic Club, porque yo era un jugador de Athletic Club y había que sacarme de allí. Y bueno, son varias personas de la directiva las que han estado ahí. Sí, José. Sí, José Antón Fraga, Televisión de Galicia. Bienvenido, en primer lugar, bienvenido. Quería que me aclararas un tema. Fichas por dos temporadas aparte de lo que queda de esta. Sí. ¿Con algún tipo de matiz en caso de descenso? Porque claro, visto la situación que tiene ahora mismo el equipo, hay que pensarlo todo. Sí, hay un par de cláusulas en caso de descenso, que sí, me gustaría no decirlas. Pero bueno, ¿continuarías en ese caso? ¿O se rompería? Habría que verlo, habría que valorarlo. Vale, no. La última ahí, venga. La última atrás. Pepe Torrente, Cadena Cope y Diario Marca. Al margen de todo el tema del Depor y tal, claro, tú has vivido en el Athletic la situación de Kepa, que hoy, por cierto, está dando la rueda de prensa renovando con el Athletic Club. No sé cómo lo has vivido, porque todo el mundo daba por hecho que fichaba por el Madrid, al final se queda. Ahora que ya estás fuera y no sé si a lo mejor hasta tienes más libertad para hablar, bueno, no sé cómo viste tú el caso Kepa. No, mira, es un chaval de la leche, es un chaval profesional, buen compañero, además con un carácter, yo creo que para ser grande, el tipo de carácter que te hace grande en el deporte. Y bueno, pues se le ha planteado, yo nadie lo sabe de primera mano, pero sé que se le ha planteado una situación donde tenía varias opciones, todas muy buenas para elegir, y un ser humano pues lógicamente duda en esa situación. Nosotros le hemos tratado con todo el respeto del mundo, sabiendo lo difícil que es tomar una decisión, lo bonito y al mismo tiempo difícil que es tomar una decisión en esa situación, y yo ya le he dado la enhorabuena por haber tomado la decisión y le apoyaría en tomar fuera su decisión. Ya con la camiseta del Depor puesta, ¿cómo ves el partido del, hablabas antes del partido del sábado y también del rival, del Levante? Bueno, pues es un partido que todo el mundo sabe la importancia que tiene. Pueden abrir hueco con nosotros o podemos alcanzarles, ¿no? Es un rival que ahora mismo es directo. Esperemos que según avance la liga metamos a más equipos en esa pelea, pero ahora son los que son y bueno, pues evidente con su dificultad, con sus características, y bueno, pues sabiendo que a mí me gustaría que nadie menospreciara al Levante por ser un recién ascendido, porque bueno, tiene jugadores de primera división en toda regla y vamos, no nos van a regalar ningún gol. Vale. Venga, va, la última. Tú como defensa, ¿cómo estás viendo la sangría que tiene el equipo? Porque son 44 goles. Llegas a un equipo que ha recibido 44 goles hasta el momento. Bueno, más que defensa, soy jugador y compañero y los goles al final nos van a hacer perder partidos a todos por igual. Entonces, pues bueno, con idea de ayudar y yo creo que todo el mundo es consciente de lo que hace falta y bueno, luego es el entrenador el que planteará la fórmula para hacernos mejores en todo. Vale, bien. Vale.